¿Qué va a defender? ¿Terceras elecciones o abstención? Yo lo que voy a defender es que, en todo caso, la propuesta que hagamos esté bien razonada y fundamentada. ¿Queréis intentarlo otra vez? Le diré algo... ¿O terceras? Le diré algo que puede ser no compartido. Nada, ni caso, como si no pasara nada. ¿Abstención o terceras? Hay otra cosa en la que hemos fallado. Haciendo el sueco y el tonto. Es que no terceras, no, presidente. Ha habido una cosa en la que hemos fallado. De verdad que es muy pesado, ¿eh? Yo creo que está usted más en la abstención que en las terceras. ¿Sí o no? ¿Cómo me va a hacer ilusión? ¿Cómo me van a poner? Pero está más en la abstención. ¿Cómo me van a poner a mí en la posición de favorecer al Partido Popular? ¡Ya basta ya! Imagínese, Grupo Parlamentario Socialista, momento de la investidura, dan libertad de voto, ¿usted qué elige? ¿Abstención o terceras? Había caído en una trampa de la que no podría escapar. Si en ese momento llego a la conclusión de que lo mejor para el Partido Socialista es no ir a unas elecciones de las cuales saldríamos peor parados, obraría en consecuencia. ¡Fuera!